Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy en la sección de cultura les ofrezco la biografía de Charlotte Bronte, novelista y poeta inglesa, la hermana mayor de las tres hermanas Bronte, que sobrevivió hasta la edad adulta y cuyas novelas se han convertido en clásicos de la literatura inglesa. Charlotte Bronte nació el 21 de abril de 1816 en Market Street, Thornton, al oeste de Bradford en West Riding of Yorkshire, la tercera de los seis hijos de María Branwell y Patrick Bronte, un clérigo anglicano irlandés. En 1820 su familia se mudó unos pocos kilómetros hasta la aldea de Haworth, donde su padre había sido nombrado párroco perpetuo de San Miguel y la Iglesia de Todos los Ángeles. María murió de cáncer el 15 de septiembre de 1821, dejando a sus cinco hijas, María, Elizabeth, Charlotte, Emily y Anne, y un hijo, Branwell, a cargo de su hermana Elizabeth Branwell. En agosto de 1824, Patrick envió a Charlotte, Emily, María y Elizabeth a la escuela de hijas del clero en el puente Cowan en Lancashire. Charlotte sostuvo que las malas condiciones de la escuela afectaron permanentemente su salud y desarrollo físico y aceleró las muertes de María, nacida en 1814, y Elizabeth, nacida en 1815, quienes murieron de tuberculosis en junio de 1825. Después de la muerte de sus hijas mayores, Patrick removió a Charlotte y Emily de la escuela. Charlotte usó la escuela como inspiración para la escuela Lockwood en Jane Eyre. En casa, en Haworth, Bronte actuó como la amiga maternal y guardiana de sus hermanas menores. Bronte escribió su primer poema conocido a la edad de 13 años, en 1829, e iba a escribir más de 200 poemas en el transcurso de su vida. Muchos de sus poemas fueron publicados en su revista casera, Branwell's Blackwood's Magazine, y se referían a la ficticia Confederación Esclavstown. Ella y sus hermanos sobrevivientes, Branwell, Emily y Anne, crearon sus propios mundos ficticios y comenzaron a relatar las vidas y las luchas de los habitantes de sus reinos imaginarios. Charlotte y Branwell escribieron Byron Historias sobre su país conjuntamente imaginado, Anglia, y Emily y Anne escribieron artículos y poemas sobre Gondor. Las sagas que crearon fueron episódicas y elaboradas, y existen en manuscritos incompletos, algunos de los cuales han sido publicados como Juvenilia. Les proporcionan un interés obsesivo durante la infancia y la adolescencia temprana, lo que los preparó para las vocaciones literarias en la edad adulta. Entre 1831 y 1832, Charlotte continuó su educación en Rodhead, en Mirfield, donde conoció a sus amigas y corresponsales de toda la vida, Ellen Nursey y Mary Taylor. En 1833 escribió una novela corta, The Green Dwarf, usando el nombre de Wellesley. Alrededor de 1833, sus historias cambiaron de cuentos de lo sobrenatural a historias más realistas. Ella regresó a Rodhead como maestra de 1835 a 1838. Infeliz y solitaria como maestra en Rodhead, Charlotte sacó sus penas en poesía, escribiendo una serie de poemas melancólicos. En We Weep a Web in Childhood, escrita en diciembre de 1835, ella trazó un agudo contraste entre su vida miserable como maestra y los vividos mundos imaginarios que ella y sus hermanas habían creado. En otro poema, Mañana fue su frescor todavía, escrito al mismo tiempo, Bronte escribió: a veces es amargo recordar ilusiones una vez consideradas justas. Muchos de sus poemas se referían al mundo imaginario de Anglia, a menudo relacionado con héroes de Byronic, y en diciembre de 1836 escribió al poeta laureado Robert Sowney pidiéndole que la alentara en su carrera como poeta. Sowney escribió para decir que era una mala poetista y que debía considerar otra carrera, una carta que la lastimó demasiado. Una erudita, Dan Potter, escribió que Bronte tenía una veta de sadismo en sus novelas y que sus personajes siempre sufrían de alguna manera. Lo que ella sugirió era debido a su propia vida infeliz. En 1839, tomó el primero de muchos puestos como institutriz en Yorkshire, una carrera que siguió hasta 1841. En particular, de mayo a julio de 1839, fue empleada por la familia Sidgwick en su residencia de verano en Stonegate, en Lothersdale,
donde uno de sus cargos fue John Benson Sidgwick, un niño rebelde que en una ocasión arrojó una Biblia en Charlotte. Un incidente que puede ser la inspiración para una parte del capítulo de apertura de Jane Eyre, en el que John Reed arroja un libro a la joven Jane. Bronte no disfruta de su trabajo como institutriz, señalando que sus empleadores la trataban casi como una esclava, humillándola constantemente. Charlotte era de constitución ligera y medía menos de 1,5 metros. 1842, Charlotte y Emily viajaron a Bruselas para inscribirse en el internado dirigido por Constantin Heger y su esposa Claire Parent Heger. Durante su tiempo en Bruselas, Charlotte, que favorecía el ideal protestante de un individuo en contacto directo con Dios, objetó el severo catolicismo de Madame Heger, que ella consideraba una religión tiránica que imponía conformidad y sumisión al Papa. A cambio de pensión y matrícula, Charlotte enseñó inglés y Emily enseñó música. Su tiempo en la escuela se truncó cuando su tía Elizabeth Branwell murió de obstrucción interna en octubre de 1842. Charlotte regresó sola a Bruselas en enero de 1843 para dedicarse a un puesto de enseñanza en la escuela. Su segunda estadía no fue feliz. Sentía nostalgia y profundamente apegada a Constantin Heger, regresó a Haworth en enero de 1844 y utilizó el tiempo que pasó en Bruselas como inspiración para algunos de los eventos en The Professor y Villette. En mayo de 1846, Charlotte, Emily y Anne autofinanciaron la publicación de una colección conjunta de poemas bajo sus nombres supuestos Currer, Ellis y Acton Bell. Los seudónimos velaron el género de las hermanas mientras conservaban sus iniciales. Por lo tanto, Charlotte era Currer Bell. Bell era el segundo nombre del cura de Haworth, Arthur Bell Nichols, con quien Charlotte se casó más tarde. Y Currer era el apellido de Francis Mary Richardson Currer, que había financiado su escuela y tal vez a su padre. De la decisión de usar noms de plume, Charlotte escribió: aversos a la publicidad personal, ocultamos nuestros propios nombres bajo los de Currer, Ellis y Acton Bell. La elección ambigua fue dictada por una especie de escrúpulo concienzudo al asumir nombres cristianos positivamente masculinos, mientras que no nos gustaba declararnos mujeres, porque sin sospechar en ese momento que nuestro modo de escribir y pensar no era lo que se llamaba femenino, tuvimos la vaga impresión de que las autoras pueden ser vistas con prejuicios. Nos habíamos dado cuenta de que, como los críticos a veces usan para su castigo el arma de la personalidad y para su recompensa una adulación, que no es verdadera alabanza. Aunque solo se vendieron 2 copias de la colección de poemas, las hermanas continuaron escribiendo para su publicación y comenzaron sus primeras novelas, continuando usando sus noms de plume al enviar manuscritos a editoriales potenciales. El primer manuscrito de Bronte, The Professor, no consiguió un editor, aunque se sintió alentada por una respuesta de Smith Elder & Co. de Cornhill, quien expresó su interés en cualquier obra más larga que Currer Bell pudiera enviar. Charlotte respondió terminando y enviando un segundo manuscrito en agosto de 1847. 6 semanas después, Jane Eyre fue publicada. Cuenta la historia de una institutriz sencilla, Jane, quien después de las dificultades en sus primeros años de vida se enamora de su empleador, el señor Rochester. Se casan, pero solo después de que la loca primera esposa de Rochester, de quien Jane inicialmente no tenía conocimiento, muere en un dramático incendio en la casa. El estilo del libro era innovador, combinando el naturalismo con el gótico melodrama, y abrió nuevos caminos al ser escrito desde una perspectiva femenina en primera persona, intensamente evocada. Charlotte creía que el arte era más convincente cuando se basaba en la experiencia personal. En Jane Eyre transformó la experiencia en una novela de atractivo universal. Jane Eyre tuvo éxito comercial inmediato e inicialmente recibió críticas favorables. J.H. Lewes escribió que era una expresión de las profundidades de un espíritu que lucha, sufría y perduraba mucho, y declaró que consistía en un suspira de profundis, suspira desde las profundidades. Las especulaciones sobre la identidad y el género de la misteriosa Currer Bell se intensificaron con la publicación de Cumbres Borrascosas por Ellis Bell y Agnes Grey por Acton Bell. Acompañando la especulación hubo un cambio en la reacción crítica a la obra de Bronte, ya que se hicieron acusaciones de que la escritura era grosera, un juicio más fácil una vez que se sospechaba que Currer Bell era una mujer.
Sin embargo, las ventas de Jane Eyre continuaron siendo fuertes, incluso pudieron haber aumentado como resultado de que la novela se convirtiera en una reputación de libro inapropiado. Una talentosa artista aficionada, Charlotte hizo personalmente los dibujos para la segunda edición de Jane Eyre. Y en el verano de 1834, dos de sus pinturas se exhibieron en una exposición de la Royal Northern Society for the Worshipment of the Fine Arts en Leeds. En 1848, Charlotte comenzó a trabajar en el manuscrito de su segunda novela, Shirley, aunque solo la completó parcialmente, debido a que su familia sufrió la muerte de tres de sus miembros en 8 meses. En septiembre de 1848, Branwell murió de bronquitis crónica y marasmo, exacerbado por el consumo excesivo de alcohol, aunque Charlotte creía que su muerte se debía a la tuberculosis. Emily enfermó gravemente poco después del entierro de Branwell y murió de tuberculosis pulmonar en diciembre de 1848. Anne murió de la misma enfermedad en mayo de 1849. Charlotte no pudo escribir en ese momento. Después de la muerte de Anne, reanudó la escritura como una forma de lidiar con su dolor, y Shirley, que trata sobre temas de disturbios industriales y el papel de la mujer en la sociedad, se publicó en octubre de 1849. A diferencia de Jane Eyre, que está escrita en la primera persona, Shirley está escrita en tercera persona y carece de la inmediatez emocional de su primera novela. Los revisores la encontraron menos impactante que Jane Eyre. Charlotte, como la heredera de su difunta hermana, reprimió la publicación de la segunda novela de Anne, The Ten of Whitehall, una acción que tuvo un efecto nocivo en la popularidad de Anne como novelista y ha sido controvertida entre los biógrafos de las hermanas desde entonces. En vista del éxito de sus novelas, particularmente Jane Eyre, Charlotte fue persuadida por su editor de visitar ocasionalmente Londres, donde reveló su verdadera identidad y comenzó a moverse en círculos sociales más exaltados, convirtiéndose en amiga de Harriet Martineau y Elizabeth Gaskell, y familiarizada con William Makepeace Thackeray. Nunca dejó Howard por más de unas pocas semanas a la vez, ya que no quería dejar a su anciano padre solo. La amistad de Bronte con Elizabeth Gaskell, aunque no particularmente cercana, fue significativa ya que Gaskell escribió la primera biografía de Charlotte después de su muerte en 1855. La tercera novela de Charlotte y la última publicada en su vida fue Villette, que apareció en 1853. Sus temas principales incluyen el aislamiento, cómo se puede soportar tal condición, y el conflicto interno provocado por la represión social del deseo individual. Su personaje principal, Lucy Snowy, viaja al extranjero para enseñar en un internado en la ciudad ficticia de Villette, donde se encuentra con una cultura y religión diferente a la suya, y se enamora de un hombre con el cual ella no puede casarse. Sus experiencias resultan en un colapso, pero eventualmente ella logra independencia y satisfacción al administrar su propia escuela. Una cantidad sustancial del diálogo de la novela está en el idioma francés. Villette marcó el regreso de Bronte a la escritura desde una perspectiva en primera persona, la técnica que ella había usado en Jane Eyre. Otra similitud con Jane Eyre radica en el uso de aspectos de su propia vida como inspiración para eventos ficticios, en particular su reelaboración del tiempo que pasó en pensionat en Bruselas. Villette fue reconocida por los críticos de la época como una escritura potente y sofisticada, aunque recibió críticas por tosquedad y por no ser adecuadamente femenina en su descripción de los deseos de Lucy. Antes de la publicación de Villette, Charlotte recibió una propuesta de matrimonio de Arthur Bell Nichols, que había estado enamorada de ella desde tiempo atrás. Inicialmente, ella rechazó su propuesta, debido a que su padre se oponía a la unión, al menos en parte debido a la mala situación financiera de Nichols. Elizabeth Gaskell, que creía que el matrimonio proporcionaba deberes claros y definidos que eran beneficiosos para una mujer, alentó a Charlotte a tener en cuenta los aspectos positivos de tal unión y trató de utilizar sus contactos para mejorar las finanzas de Nichols. Mientras tanto, Charlotte se sentía cada vez más atraída por Nichols, y para enero de 1854, ella había aceptado su propuesta de matrimonio. Obtuvieron la aprobación de su padre para abril y se casaron en junio. La pareja tomó su luna de miel en Banagher County, Offaly, en Irlanda. Según todas las versiones, su matrimonio fue un éxito y Bronte se encontró muy feliz de una manera que era nueva para ella. Bronte quedó embarazada poco después de su boda.
pero su salud disminuyó rápidamente y, según Gaskell, fue atacada por sensaciones de náuseas perpetuas y de un desmayo recurrente. Murió con su hijo por nacer el 31 de marzo de 1855, 3 semanas antes de cumplir 39 años. Su certificado de defunción da la causa de la muerte como tuberculosis, pero los biógrafos, entre ellos Clay Harman, sugieren que murió de deshidratación y desnutrición debido a los vómitos causados por náuseas matutinas intensas o hiperemesis gravídica. También hay evidencia de que murió de tifus, que pudo haber atrapado de Tabitha Ackroyd, la sirvienta más vieja de la familia Bronte, que murió poco antes que ella. Charlotte fue enterrada en la bóveda familiar en la iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles en Haworth. La profesora, la primera novela que Bronte había escrito, se publicó póstumamente en 1857. El fragmento de una nueva novela que había estado escribiendo en sus últimos años ha sido completada 2 veces por autores recientes. La versión más famosa es Emma Brown, una novela del manuscrito inacabado de Charlotte Bronte, por Clay Boylan, en 2013. La mayoría de sus escritos sobre el país imaginario de Anglia también han sido publicados desde su muerte. De las 3 hermanas Bronte, Charlotte es la única que disfrutó popularidad en vida y es mundialmente conocida por su novela Jane Eyre. Sus novelas han atravesado la prueba del tiempo, convirtiéndose en clásicos de la literatura inglesa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado este video, no olviden regalarme un like, suscribirse al canal y seguirme en mis diferentes redes sociales. Los veo la próxima semana con la biografía de Anne Bronte.